Decís que no me querés porque no tengo dinero. Decís que no me querés porque no tengo dinero. Yo no soy interesada, no te pongas tan grosero. Yo no soy interesada, no te pongas tan grosero. Y vos tenés en la cara un ojo más grande que otro. Y vos tenés en la cara un ojo más grande que otro. Los tuyos son de más peque y de eso nada digo yo. Los tuyos son de más peque y de eso nada digo yo. Decís que no me querés porque me miras feíto. Decís que no me querés porque me miras feíto. Sospacho como tortilla y calvo como un guacal. Sospacho como tortilla y calvo como un guacal. Y de morro para que más te duela, pelón. Ay, mamacita, con ese cuerpo de guitarra dan ganas de tocarte. Gracias por el piropo. Adiós, corazón de oro. Tú sos la vaca y yo soy el toro. Pronto te lo diré, ¿me entendés? Cuidado con el toro, mamachita. Ay, qué hijo más abusivo. Si no es por el vestido rojo, sino por la cara vaca que tenés. Uy, qué vieja papella. Ay, qué borracho. Pero la borrachera mañana se me quita. Celosa, si yo no soy mujeriego. No sé por qué estás celosa, si yo no soy mujeriego. Cállate, gordo piojoso, por lástima no te pego. Cállate, gordo piojoso, por lástima no te pego. Bien, hijos míos, os declaro marido y mujer. Dejemos de estar peleando, te quiero mi bodoquito. Dejemos de estar peleando, quiero mi bodoquito. Está bueno mi cutuquito, haremos amor bonito. Está bueno mi cutuquito, haremos amor bonito. De nuestro rostro, es una manera saludable también de iniciar la mañana, así es que les presento en primer lugar a Zapatín. Está también con nosotros Marito, estará participando también Charlito y por último Cabalito, estos cuatro cómicos que quieren hacernos pasar un rato muy ameno en esta mañana y que por cierto, más adelante tendrán una nueva intervención y vamos a conocer un poco el trabajo que ellos están realizando porque se viene un congreso de payasos. Eso lo aclararemos más adelante, pero en el momento pongámonos cómodos y disfrutemos de estos artistas. Bueno, sí, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los papás en este mes, ya que estábamos celebrando el mes de los padres y el mes del maestro. Pero fíjense que en esta oportunidad yo me encuentro un poco triste, un poco desconsolado, porque... ¡Ey! ¡Ey! ¡Miren quién está aquí! ¡Marito! ¡Hola, Zapatín! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Hola! Oye, mira, te veo que vienes muy feliz, muy contento. Claro, fíjate que yo, mira, ella de entrada me dieron un regalo porque dice que es el día del maestro.
me dieron un regalo. Me dieron un regalo. Me dieron un regalo por ser maestro. Sí, claro, yo soy maestro. ¡Ay, maestro! Y mira, ¿y tú por qué estás con él? ¡Yo te quiero! ¡Mira! Lo dio el abuelo Tlaloc. Fíjate, oye, la oye. Óyeme, figúrate que yo estoy triste. Mira, zapato, ¿por qué? Porque a mí todavía no me han dado regalo del padre. No, no te preocupes. No, no se aflija. Mira, no se aflija porque ¿por nosotros somos buenos amigos. Aquí hay dos regalos, nosotros lo vamos a compartir con todos. Contigo. Mira, vamos a ver, Marito, a ver. Y lo vamos a abrir ya. Abrámoslo ya, vea. Claro, sí, para que no llore, Pero vamos a ver, yo te voy a dar lo que tú. Yo dije que era esa la olla. Sí, yo dije que era la frambuesa.
es de zanahoria. ¡De zanahoria! Pero mira, la viste. Sí, bueno, la viste. Es de zanahoria procesada, mi. Es de zanahoria procesada. ¡Porque es un conejo! Pues, lo siento, yo que sabía, uno que sabe. Pero, gracias a todos. Ya regresamos, después de esto. Vamos a ver qué es. Y de repente, ¿y tú dónde estabas? Ah, yo detrás.
quiero pasar. ¡Eso es de miedo! ¡Eso es de miedo! ¡Eso da miedo! Sí. Y viene por último el ¡zas! Se vuela la otra mano. ¡Ah! ¡Momento! ¡Momento! ¿Qué pasa? ¡Eso sí es una gran mentira! ¿Por qué? ¿Cómo vas a creer que si ya no tiene la otra mano, se va a poder volar la otra mano? ¿Y con cuál mano se va a volar esa mano? ¡Ah! Con la mano peluda que le salió a este. ¡No, no, 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 no! No. ¡Aguanta! ¡No! Entonces no da miedo tampoco eso. ¡No da miedo! ¡No le da miedo! No. No. Mira, misterio es lo que yo he pasado. Figúrate que vengo ahí por el cementerio. Ahí por el cementerio, vengo yo, pero bien noche. Sí, y no. Me daba tiempo. Y fíjate que me daba medio pasar. Sí, ¿qué pasa? Cuando de repente me dice alguien, ¿quiere pasar al otro lado? Sí, le digo. Ah, pues no va a pasar solo, va a ir conmigo, me dijo. Oh. Y figúrate que cuando habíamos pasado al otro lado, le dije yo, ¿y a usted no le da miedo? Le dije yo. Solo cuando estaba vivo, ¡ay, qué tremendo! Eso es nada. Figúrate que me quedo viendo una lápida. ¿Te quedas viendo una lápida? Sí, que de repente empieza. ¡Pérate! Empieza. ¡Pérate! El mumu. ¿Qué? El mumu. Espera. El mumu. Mumu. El mumu. Entonces. Sustento
el título mundial de mejor tirador de tiro al blanco, ¿verdad? O sea, que yo tengo un gran pulso, fíjense. O sea, que si yo veo a alguien a cierta distancia, bien lejos, yo, si me dan un arco, le pego. Si me dan así otra cosa, con tiro así para tiro al blanco, yo le pego hasta, miren, 100 metros, aunque ustedes no lo crean, yo a 100 metros le pego algo, así en el mero centro le pego yo, fíjense. Yo tengo... Oye. Ah, ¿qué pasó? ¿Tú dices que eres campeón de qué? De tiro al blanco, fíjate. Oye, ese deporte ya pasó de moda. Ahora estamos en No creo que ya haya pasado de moda. ¿Cómo no? Es que mira, yo he inventado ahora un nuevo juego que ahorita lo está probando la FIFA. ¿La FIFA? Sí. ¿En fútbol? Sí, es diferente. Ah, no, que hay otra rama de fútbol. Entonces, en vez de meta, es este aparatito. Ah, no, hombre. Y en vez de pelota... ¿En vez de pelota qué se hace? Es este taponcito. Ah, no, o sea que como quien dice, esta es la portería y esta es la pelota. Correcto. ¿Y entonces, el que le enchuta quién es? El que le enchuta es el campeón. ¿El campeón? Correcto. ¡Anda! Yo me he coronado campeón porque nadie me ha ganado hasta este momento. No, entonces, mira, te creo. ¿Cómo es eso? Tú te lo pones en la frente. ¿En la frente? Cuentas hasta tres. Uno, dos, tres. ¿Tres? Y... ¡Uy! ¡Gol! Y eso así de fácil. Así de fácil. Y tú eres campeón. Sí, yo soy campeón. No, hombre, eso está bien fácil. Bro. Ahorita nadie me ha ganado. Nadie me ha ganado. Yo te voy a ganar. Me puse a jugar con la secretaria allí en el sindicato y no me pudo ganar. Así que, secretaria, un saludo para usted. Mentira. ¿Me ha ganado todavía? Mentira. Sí. Espérate, que ahorita está en internet. Está en internet. Sí, ahorita está en internet. A estar chateando. Sí. Pues okay. Sí. Entonces, ¿quieres probarlo? Sí, hombre. Ay, sí, bien fácil. Espérate, me voy a quitar los de contacto. Te pones entre el calzón y el calzonillo. Te lo pones. O sea, que te ¿entre meter dónde me dijiste? Entre el calzón y el calzonillo. ¿Y si no traigo calzón? ¡Achuco vos! ¡Achuco! Oye, a ver, me lo pongo aquí. Sí. ¿Y ahora? Este te lo pones en la frente, tú miras para arriba. Lo veo para arriba yo. Así. Cuento yo hasta tres. Ajá. Si tú lo enchutas, eres el campeón. Ah, ¿estás vaya, listo? Vaya, pues. Yo cuento hasta tres. Vaya, yo ya estoy listo. ¿Tú vas a contar? Yo cuento. Tú cuentas, vaya, pues. Y yo. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a la! ¡Y a la! Mira, lo que vamos a hacer oye, ¿quieres que te... ya sé qué es lo que tú andas haciendo. ¿Quién?
combustible a los carros. No, pues sí, ahora que está todo tan arriba, ¿verdad? Pero mira, mira, vamos a hacer una cosa. A ver, mira, este voladito tú te lo pones, ¿verdad? Aquí, así, así, ¿verdad? Y entonces vengo yo y me pongo este voladito aquí. Ajá, ¿verdad? Entonces, como yo me lo he inventado, entonces cuando yo digo 1, 2, 3, cae adentro, ¿verdad? Ese gana. ¡Ay! El que lo meta más veces, sí, a la portería. Ese es el que gana, ahí, ¿verdad? Pero si cae fuera, pierde. ¡Ah, si cae fuera! Si cae, pues ya pierde, pues ay, sí. Entonces, ya ¿verdad? Te gané, papá, ya te gané. Ya mira, bien fácil, pues. Entonces, ya, mira. Ya vas a ver, mira. Te lo pone ahí. Me lo pongo acá. Eso, ahí. Uy. ¿Qué te pasó? ¡Está bien helado! ¡Está bien helado! Bañate, cochino. Vaya, mira, ponételo. ¿Me lo colocó? Te lo colocolas ahí, aquí. Eso. Exacto. Te pones, este es el Tirili Sampli. Te lo pones en la frente. Ah, en la frente. Sí, vale. Te lo pones en la frente. En la frentecita. Apártate el pelo. Vale, vale, ahí, deja. Ay. Eso. Ahí está, te lo pones, o sea, en la frente. Me lo colocó en la frente. Vaya, yo voy a contar hasta 3. Si cae adentro, si ¿verdad? Pierde. Gano. Pero si cae afuera, pierde. Gano. Gano. Ah, gano también. Pues no, si cae fuera pierde. Ah, ¿es de perder? Sí. Ah, bueno, entonces me voy a poner. Vaya, entonces yo voy a contar hasta 3. Vaya, tú cuentas. Vaya. Oye. Ajá. Pero cuentas despacio. Ah, ¿despacio? Sí. Vaya, pues. Vaya. La porque los números no me los sé muy rápidos. No te los sabes muy no rápido. No me los sé muy rápido. Vaya, entonces me voy a contar hasta 3 así despacio. Vaya. ¡Ay, oye, la oye! Bueno, cuenta en inglés. ¿En inglés? Sí. Vaya, entonces en inglés. Vaya. ¡A la gua! ¡Chucho! ¡A la tú! Tú, Toyota y yo. ¡Y a las 3! ¡Perdiste, perdiste! ¿Y cómo no voy a perder si me está viendo? Oye, cálmate, cálmate. Mira, mira, mira. Mira, mi mamá va a ver. Sí, cálmate, mira. Esto es para que tú te lo hagas a otro matutito que tú. Ah, ¿qué quiere decir que me puedo desquitar? Que la puedes desquitar con otro. Mira, y nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solo tú y yo. Oye, qué fresquito. Va, qué bien. Qué rico se siente, va. Oye, ¿y crees que pase alguien por aquí? Ya va a pasar alguien por ahí, mira, se lo hace y allí te vas a desquitar. De igual. Oye, sí, yo voy a ir a comprar ahorita, yo ya voy a ver. Está bueno. Va. Bueno, ahí. Ahora sí, ahora te voy a dar. ¿Recuerdas tú? ¡Ay, mire, cabalí! ¡Aquella tarde!
bienvenido. Oye, qué amoroso has... No, pues sí, no, es que mira, la amistad es bien importante. ¡Ajá! Fíjate, cabalito, que yo ahorita me acaban de... Ah, mire, este invento bien bonito que me acaban de enseñar a mí. Pues, ¡ajá! Es un deporte bien bonito. ¡Ajá! Fíjese que este volado se pone acá. Se pone acá el embudo y le hace uno así. ¡Uy! Y nunca sale. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces así se gana. ¡Qué bonito! Y si yo le hago asá, ¿ah?, y cae afuera, pierdes. Ah, de veras, sí. ¡Qué bonito! ¡Está bonito! ¡Ya me voy! ¡No, no, no! ¡Vení! ¿Ah? ¡Hombre! Esto es bien fácil, o sea, tú, yo soy el campeón. ¡Ah! Y te reto. Yo te voy a retar a ti. ¿Tú quieres que yo lo haga? Sí, claro. ¡Ay, haberlo dicho antes! ¡Sí! ¡Y eso está fácil! ¡Facilísima! ¿Me lo colocó? Se lo pone ahí en el pantalón, acá así, entre el pantalón y la camisa. Ahí está, ¿eh? Se pone el taponcito aquí en la frente. ¿Me pongo el taponcito aquí en la frente? Sí, yo le voy a contar hasta... Yo le voy a contar hasta tres. ¿Usted me cuenta hasta tres, sí? Y cuando cuente tres, tú le haces asá y cae adentro. ¿Qué? ¿Y si cae adentro, ganas? Soy campeón. Sí, tú eres el campeón. ¿Y si cae afuera, pierdes? ¡Qué fácil! Estoy listo. ¡Usted cuenta! ¡A la una! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Oiga! ¡Oiga! Ah, ¿por qué está sudando? Está haciendo mucho calor aquí. ¡Ah, con razón! Las luces, sí. Las luces, sí, cierto. ¡Listo! ¡Listo! ¡A la una! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Hoy sí lo mojé! ¡Mire! ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿Ah? ¿Está lloviendo qué? No, no, está regando las plantas. ¡Ah! Sí, sí. ¡Ok! ¡Listo! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí, hoy sí! ¡Hoy voy! ¡A la una! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las dos y media! ¡Ay! ¡A las dos y media! ¡Y a las... ¡Cuarto para las tres! ¡Cuarto para las tres! ¡Cuarto para las tres! ¡Diez para las... ¡Diez para las tres! 10 para las 3. 5, 5 para las 3. 5 para las 3. Y... 3, 3 para las 3. 3 para las 3 y... Y... ¡Ah! Y 3. Y a las 3. ¡Ah! ¡Gané! No, no. ¡Gané! ¡Soy campeón! ¡No aguanta! ¿Qué pasa? No, ¿qué así era, no se vale. ¿Me era de meterlo aquí? Sí. Pero mira. ¿Qué pasó? A mí me hicieron esto y mira cómo me mojaron. ¡Ay, mire! ¡Mire! Es que ustedes son bien. Díganos una cosa, ¿por qué no se mojó? Porque yo inventé el juego, yo venía preparado. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, no! Estamos de regreso, hemos tenido unas escenas de humor muy agradables en esta mañana, hemos sustituido en alguna medida la música por el humor y qué bueno, porque también hace falta reír, hace falta gozar algunos minutos y en esta mañana vamos a aprovechar los últimos minutos de este segmento para conversar con estos artistas que están tan animados, de verdad que están, me impresiona el ánimo con el que han venido en esta mañana, vea la actitud de estos jóvenes. Ay, 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 ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya terminó de hablar. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le presento a Marito. Hola, ¿qué tal? Mucho salude, gusto. Salude. Marito, aquí estamos, mire qué bonito. Charlito. Hola, mucho gusto. ¿Cabalito? Gracias. Mi teléfono es el 2282-7048. Oye, ¿Zapatín? Sí, por aquí estamos también a la orden de para ustedes, al teléfono 7704-2966. Y sin duda, también el Sindicato de Artistas del Espectáculo. Ahí estamos a la orden. Soltero, libre y sin compromiso. Ahí estamos, claro. Así que las chamacas también. Te van a pegar, te van a hacer pegar. Solicitud. Sí. No, cuidado, cuidado. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos. Hay algo importante que quiero mencionar, es el Congreso de Payasos que se va a desarrollar. Me gustaría ahí, Charlito, que nos comente un poco, ¿qué expectativas tienen ustedes como artistas? No, mire, ya hablando en serio, ¿verdad? La situación es la siguiente. Oye, a veces hablamos en serio, pero la gente no nos cree. Sí, todos nos agarran de sus payasos y no es así, fíjese. No, vaya, ahora sí, no, ya en serio, muchachos. Sin broma, sin broma, todo en serio. Fíjense que va a haber un congreso de payasos,
¿verdad? De payasos sí. profesionales, ¿verdad? Bueno, están invitados a todos los sectores del payaso porque hay varios sectores. Esto va a ser patrocinado por Concultura, ¿verdad? Y Concultura ha enviado las invitaciones a los que ejercemos esta profesión, porque es una profesión, ¿verdad? Artística, esto no es cualquier cosa, ¿verdad, cabalito? Correcto, es como que un abogado se gradúe. Entonces, así igual que nosotros, igualito. Ahora, correcto. Me imagino que en el caso de ustedes, la preparación misma es la experiencia, los años que les van dando cada día nuevas formas de hacer reír. Pero yo me pregunto, si estos artistas hacen reír, ¿pero quiénes hacen reír a estos artistas? Ay, pues, lo que pasa a diario, wow. A veces, ¿qué es más fácil, mire, hacer reír o hacer llorar? Allá nosotros en el Salón Azul nos reímos también, fíjense. No, ya han venido de azul, de hecho. Están de azul. Competencia. Sí. No, hablando ya, él ha mencionado algo clave, competencia. ¿Cómo está en este momento el trabajo de los artistas, en este caso los payasitos? ¿Hay bastante competencia? ¿Cómo ven ustedes la situación? Es que mire... Confiese. Hoy, ahí aunque tenemos, aquí le están llamando. Nos están llamando, tal vez. Atienda. Mire, algún contrato. Atienda. Nos van a cobrar. Hola. Buenos días. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Rocío. Hola, Rocío. Mucho gusto, Rocío. Rocío, ¿de dónde nos llama Rocío? Hablo para Canal 10. ¡Claro! ¡Ahí está hablando! ¡No nos está viendo ahorita! Mira, que quería saber si nos podía pasar una obra. ¡Ah! ¡Una película! ¿Cómo no? Se está perdiendo la película. Ahorita ya la vamos a ir a buscar a la videoteca. ¿Cuál quiere? La película de la Celestina. Vamos a buscarla. Ok, gracias. Aunque sea la rosadilla, le vamos a poner, oye. Mire, ahí se la vamos a quemar. Bueno, gracias por llamar. Bueno, para contrato, ¿qué ofrece Marito? Bueno, para contrato, usted sabe, llegamos a la fiesta, vea, llevamos pastel, piñata, regalo. ¡Oye! ¡No, hombre! ¡Es la competencia! Eso es lo que usted me estaba, lo que usted me estaba comentando ahorita, que es la competencia. Hay muchas personas que se pintan la cara, se maquillan la cara, pero que no son payasos. Simplemente por el hecho de que, por el dinero. Pero a veces, la gente muchas veces se queja, hemos llegado a fiestas que el payaso no le ha gustado, que porque no... Simplemente estas personas nada más se maquillan la cara y creen que van a hacer lo mismo. O porque ya se pueden hacer un chiste, han visto nada más. Pero en realidad no han recorrido el camino que se debe recorrer. Pagar el derecho de piso para esto. Sí, es cierto. Claro. Y es que en realidad también sabemos que en la familia hay alguien que hace reír. En una oficina hay alguien que hace reír. En un taller hay alguien que hace reír. Pero nunca profesionalmente como lo hacemos nosotros, ¿verdad? No, y es que para esto es algo que con lo que nacen. Se nace. Y ustedes lo van mejorando conforme van creciendo, pues. Y claro, creo que estar agremiados les da más confianza también. Correcto. Una de las cosas que yo ofrezco al llegar a las fiestas es preparar al cumpleañero antes de que comience, ¿va? O sea, yo vea, en vez de que lo lleven a la sala de belleza, vea, yo llevo con mi tijera y le corto el cabello al corte. ¿Cuántos cortes hacen? Depende de los niños que lleguen. También, si a la señora no le alcanzó el pollo para hacer los panes, yo también le ofrezco que aquí llevo mi gallina, vea. Ahí está. Sí, para encender el pastel no tiene, yo le llevo. Yo le llevo mi fósforo propio, mire, ahí está. Ahí está. Magia, todos sabemos Curicón. Algo de magia, o sea, un poquito, vea, la cómica, lo espérenme, que. Espérenme, ¿ah? Que él se le para un pelito por aquí. Córtelo. Con cuidado. Ahí está. No, lo cortó. Era pelito, espérate. Era pulga. Era pelito. ¡Ay,
Mátelo. No, lo que sí queremos aclarar al público de que en este caso nosotros no trabajamos con humor de doble sentido o humor negro. Nos gusta trabajar el humor blanco, que es el que más cuesta trabajar y el que más, quizás, que cuesta un poquito más que lo entienda el público. No, porque muchos, digamos, clientes son exigentes, no piden ese humor vulgar, ¿verdad? Que correcto, pueda en algún momento afectar a los invitados, sino es el esfuerzo y creatividad de ustedes, de ese humor blanco, para que todos se sientan contentos, todos rían, todos se sientan satisfechos. Correcto. Vamos a facilitar, sí, vamos a dar el número de cada uno, porque sabemos que cada uno vaya, pues, para contrato. Vamos, iniciamos entonces con Marito. 2277-6508. Marito, a la orden, ahí. No, así es. Charlito, ahí, vaya, nos podemos comunicar con todos. Prepare ahí papel y lápiz, ¿ya? Sí. 22 97 21 58, ¿verdad? Ahí lo atienden, ¿verdad? Son $100 por hora. No, mentira. No, mentira, mentira. La competencia. No, pues, sí. No, pero sí, es un buen show lo que ofrecemos entre todos, ¿verdad? Ahora va Cabalito. Cabalito, ¿qué tipo de eventos ameniza? Correcto, todo tipo de evento social, cultural, deportivo, estamos a la orden. El número es 2282-7048. Pero, que se le olvidó, 2282-7048. Zapatín. Bueno, sí, también tenemos ahí el evento infantil acompañado de magia, figuritas de globos, otras cositas que tenemos ahí. Y nuestro teléfono es el 77042966. Y tenemos también el teléfono de Fresita, que también está con nuestro grupo, que es mi esposa. Mi esposa, correcto. 7780. Hoy no la trajo. ¿Y por qué dijo que estaba soltero? 7780-7376. Así que ahí estamos a la orden. 7704-2966, el de Zapatín. Ya, hoy no le esperan con almuerzo. Voy a repetir. Queremos agradecer, sí, primeramente a Canal 10 y a este programa por el espacio que nos brinda, claro, por el apoyo que le da al artista, ¿verdad? Al artista nacional. Así que agradecerles infinitamente a ustedes, porque son los que están apoyando siempre al artista salvadoreño. ¿Ya escuchó? Más, sí, sí. Una última cosa. Es más, si ustedes quieren escucharnos en radio, ¿verdad, Cabalito? Está en un programa. ¿Cómo se llama, Cabalito? Se llama Oasis Infantil. ¿Dónde lo escuchamos? ¿En qué frecuencia? En el 1500 AM. ¿Horarios? De lunes y jueves. Lunes y jueves. A las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¿Y en qué hora? Correcto. Y también, Marito y Charlito, estamos en otro programa que se llama El Cacharrito de la Alegría.